cancioncita de antaño, compadre. Sony dice Laurita Garza. Anímate, anímate. Suena y dice, márcale, compa, Tony, viejo. Les habla su amigo el Casianillo S. Estamos de nuevo en San Luis, Río Colorado, Sonora, en el festival Vive San Luis con el grupo Los Niños de Sinaloa. Orgullosamente el Casianillo se siente orgulloso y honrado de estar con este grupo, que ya le hemos oído mucho de este grupo. Hoy estamos presentes en el festival y es un grupazo sierreño con toda la actitud y con todas las vibras. Vamos a que nos cuenten cómo se llaman, cuándo empezaron, dónde vienen, a dónde van y de dónde son, y todo lo van a contar aquí a mi mano derecha. A ver. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Alexis Rodríguez, primera voz y armonía del grupo Los Ninis de Sinaloa. Estamos muy contentos aquí con mi compita Cachanía con esta entrevista. Muchas gracias, más que nada, y al público. Compañita, a ver, te toca a ti. Vamos, me llamo Sergio, soy bajista, segunda voz. Estamos muy contentos de estar aquí ambientando a la gente un ratito. Y Todo así, estamos muy contentos, felices. No, mi nombre es Javier Verdugo y pues soy el Requintero, y a veces segunda voz cuando no va a mi amigo. Y pues estamos muy felices de haber amenizado y pues todo con éxito. Así es, mi gente, Los Ninis de Sinaloa. Le estaba diciendo ahorita que vinieron muchos grupos de Sinaloa a este evento. San Luis los quiere mucho, vienen mucho aquí. ¿Por qué será? Porque tocan muy bien, porque nos tratan muy bien, se van muy contentos. Siempre son las preguntas que les hago de rigor, y vuelven y la gente los vuelve a pedir, ¿verdad? Estamos viendo primera voz, dijiste. Primera voz, y también mira que tú también cantas. Le echamos ganas también, mira que. Y cantamos mucho. Estás en el bajo, la guitarra. Bajista, segunda voz. Bajista, tú eres la guitarra. Es armonía. Porque sonaba muy bien, por eso pregunto que si es armonía. Yo no conozco de música más que algo, entrevistas, pero ¿qué les pareció sobre el evento en sí? Muy padre, tiene mucha variedad de artistas y todos los puestos de comida, entonces la gente miro que se divierte mucho aquí, lo disfruta, todo estuvo muy bien, hubo mucho público que nos aplaudió mucho, y así es esto, que le gusta a la gente lo que hacemos y de corazón aquí andamos, mi viejón. Así es, mi gente, mañana, le decía ahorita atrás de cámaras, que mañana vamos a estar, si Dios quiere, con los Mendívil, también de Sinaloa. Y pasó mañana con el Grupo Libra, aquí cerrando el festival Vive San Luis. Pues, ¿qué más pedirle a la vida, verdad? Con estar con estos grupos. ¿Cuánto tiempo tiene que iniciar? Tenemos ya alrededor de cuatro años ya, agrupación firme. Mi compita Tony, ya sabe, él es uno de los pioneros ahí, mi compita Chuba, que anda por ahí, el viejón, pero pues igual aquí andamos, Los Ninis de Sinaloa. ¿Cómo fue que iniciaron? ¿Quién los juntó? ¿Cómo platicaron? ¿Quién le dijo, vente para acá, vamos a hacer un grupo? ¿Cómo empezó todo? Pues yo estaba
Alexis me invitó al grupo, él ya estaba formado, ya tenía como un año aproximadamente que estaba ya en curso el grupo. Y yo llegué una vez a un ensayo nada más y desde ahí le gustó cómo toqué y me invitó. Y ya desde la banda. El orgullo, compadre. Entonces es como un visor, tiene ojo técnico para la música, como todos los directores, ¿verdad? Sí, se agarra por estrella. La verdad que sí se lo recomiendo. ¿Dónde tiene su trabajo? ¿Alguna página? Sí, claro, en la página de los Ninis de Sinaloa. Lo puedes seguir así en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, hasta en OnlyFans si quieres. De todo. Ahí está. Ya lo pagué el mes. Ya. O sea, como el premio son jóvenes, dinámicos, como todos Sinaloa son platicadores, son amables, controladores. Yo tengo amigos de Sinaloa también fuera de la música, pero he hecho más amigos dentro de la música profesional, que me ha tratado muy, muy bien, la verdad, los sinaloenses.